My name is Edith Amaro. I'm a Global Girl reporter. This is Our World, and this is my voice. Tienen un poquito de la historia. Este era un parque lleno de pandilleros. Aquí operaba la Mara Salvatrucha y la 18. Ahora es un parque familiar. Mi hijo tiene ahorita 17 años. Cuando yo comencé la liga, él tenía cerca de 7 años. What are you guys doing here playing soccer? We came here because we love to play soccer and because it's a sport that is healthy for you and it's a good way to exercise, do something, and just hang out with your friends. You guys watching the World Cup right now? Yes, we are watching that World Cup. And who are you guys rooting for? Mexico. ¿No te gusta México? ¿Y por qué no? Yo soy de Guatemala. ¿Y cuál vas a mirar cuando están jugando? ¿Sudáfrica o México va a ganar? ¿Cuál piensas? México. ¿Y por qué México ahora? Son buenos. ¿Son buenos? ¿Por qué son buenos? Me echen muchos goles. Digo decente porque está todo sucio, todo mal organizado. Entonces dije yo, vamos a cambiar un poco y a dejar un poquito que los latinos tenemos buenas intenciones en este país y no somos nomás los que venimos a agarrar el dinero de este gobierno, como dicen, sino que también ayudamos y aportamos a que las comunidades crezcan en una manera muy positiva. Mi nombre es Siriaco Montes, pero soy mejor conocido o más conocido aquí en este parque como Don Yaco. ¿Sí? Sí, soy como un voluntario también, sí. Un coach voluntario porque he trabajado tanto como con niños como con el equipo de mujeres. I think girls play as good as boys play. Some girls are even better than the guys. You know, I really believe that, you know, if we have more space like this around LA, we can, you know, I think the violence will go down a little bit. I mean, sports is just a great thing to, you know, just to be here and just, you know, do something positive. We have only one thing in common, you know, which is we like soccer, so that's what things to unite us. Why do you like soccer? Because you have to kick with the feet and I like to kick. Yo creo que de todos los 2,200 niños que tenemos jugando y jóvenes, alguno va a llegar algún día a la Copa. Sí, estoy más que seguro.